buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien, porque yo estoy muy contento de estar doblando un vídeo más. Y bueno, después de un evento decepcionante e impresionante, vamos a con las noticias, porque creo que son noticias muy interesantes. Así que, empecemos. Y empezamos con la noticia más lamentable, y es que la luchadora Sasha Banks perdió su campeonato de mujeres de WWE en el más reciente evento SummerSlam. Esta derrota de Sasha Banks tornó por sorpresa a varios, debido a que la ahora ex campeona era una de las predicciones más claras por muchos en el evento. Sin embargo, ahora parece haber surgido un motivo de este cambio de título. Aparentemente, Sasha Banks fue retirada de las carteleras de los shows en vivo posteriores a SummerSlam, esto durante el fin de semana anterior. Esto no es la primera vez que Banks se ausenta de los cuadriláteros, ya que el año pasado vivió una situación similar. En el momento se especulaba una posible lesión, pero nunca se aclaró el motivo. En esta ocasión, el portal PW Insider indica que la decisión se tomó hace una semana, debido a que Banks se encuentra lesionada y necesita un ligero tiempo de recuperación. La próxima aparición en House Show de Sasha Banks será el 23 de septiembre de este año, por lo que se mantendrá un mes fuera de los cuadriláteros. Así que creo que con esto Bayley va a ser su debut, pero ya. ¿Por qué? Porque perdió contra Asuka, sí, creo que sí. Sí, perdió contra Asuka la oportunidad por el título. Entonces, pues yo creo que ya debería de regresar, porque ya tuvo su revancha y la revancha de la revancha. Así que ya no va a poder ir por el título de mujeres. Así que Bayley, yo creo que ya podrías venir a debutar a la WWE en Raw. Durante el evento de SummerSlam de la empresa WWE, se dieron algunos anuncios relacionados a la plataforma WWE Network. Durante la celebración del kickoff pre-show del evento, se emitió un video mostrando la nueva programación de WWE Network, entre la que figuraron nuevos eventos en formato pay-per-view. El video en cuestión confirmó que se celebrarán 7 nuevos eventos exclusivos de la marca Raw y SmackDown, los cuales sumarán un total de 19 eventos pay-per-view, junto con los shows que contarán con luchadores de ambas marcas. Adicional a esto, la empresa confirmó la celebración del evento Backlash como un exclusivo de SmackDown y el regreso de Clash of Champions como evento de Raw. En el mismo video se confirmó una nueva serie animada original de WWE Network, la cual llevarán como el nombre de WWE Storytime. Esta serie contará con las presencias confirmadas de The Dudley Boys y Ric Flair. Y bueno, pues lo del evento de Clash of Champions creo que va más con Raw, porque van a tener el campeonato de Estados Unidos, el campeonato universal, el campeonato de parejas, el campeonato de Cruiserweight Classic, y yo creo que deberían de implementar otro para luchadores como Sami Zayn, Kevin Owens, Cesaro y así. Entonces solamente queda esperar a ver qué pasa los próximos meses. Finn Balor se convirtió en el nuevo campeón universal de la WWE la noche de SummerSlam. Balor, quien apareció bajo el nombre de Demon King, planchó a su rival después de aplicar el Coup de Grace. De ese modo, Finn Balor se convierte en el primer campeón de la historia del campeonato, creado exclusivamente para Raw tras la división de marcas. Desde su llegada en mayo del 2016, Balor ha conseguido adjudicarse el campeonato de NXT que ostentó durante 292 días y el campeonato universal de la WWE. Cabe recordar que el campeonato fue presentado antes de comenzar la pelea y recibió muchas críticas en internet. Y a mí, sinceramente, no es que no me haya gustado, o sea, creo que se podría decir que no es feo, tiene lo suyo. Bueno, no es muy feo, o sea, ni siquiera es muy simple, o sea, es un campeonato que tiene lo suyo, un campeonato raro que se caracteriza por no ser muy igual a otros campeonatos, y creo que tiene lo suyo, y pues no lo veo tan mal el campeonato, sinceramente me agrada. Y bueno, después de todo lo que ha pasado, pues yo creo que mucha gente va a pensar que Finn Balor es un sobrevalorado, pero les voy a decir algo y quiero que lo tomen muy en cuenta. Nosotros aquí no estamos muy al pendiente de lo que hacen los luchadores, o sea, solamente es WWE y ya. Nosotros vemos WWE y creemos que eso es solamente el universo de WWE, pero en realidad no. Aquí nosotros juzgamos a Balor, o bueno, juzgan, porque yo no, obviamente, sino, bueno, ustedes o algunos juzgan a Balor que es un sobrevalorado, porque le dieron la oportunidad muy rápido, pero ustedes notaron la diferencia de aquí y de allá en Estados Unidos. Mientras aquí nosotros pensamos que es un sobrevalorado, allá piensan lo contrario, o sea, lo amaron, lo ovacionaron, les encantó que ganara el título. Y yo hace mucho que no, bueno, no hace mucho, hace
bueno, sí, hace mucho que no veo a alguien que anime tanto al público como Daniel Bryan, y cuando entra Finn Balor hace que el público se levante y haga lo que él hace, porque no sé, es parte de él, es su carisma el que hace que Balor, no sé, haga que la gente se sienta contenta y a gusto cuando está peleando él. Y creo que fue una pelea que me impresionó, que me gustó, y sinceramente fue mucho mejor que la de Dean Ambrose y Dolph Ziggler. WWE estará añadiendo más elementos al territorio de NXT muy pronto, ya que de acuerdo con el portal PW Insider, los luchadores Tommy End y Crazy Marie Dobson habrían firmado con la empresa y se estarían reportando en el Performance Center de la WWE en septiembre de este año. En caso de Tommy End, es uno de los que ha estado reportado desde hace tiempo, además que ha tenido bastante eco debido a la supuesta gira de despedida que aparentemente End estaba realizando. El holandés tendrá su última participación en el círculo independiente entre el 2 al 4 de septiembre de la empresa Pro Wrestling Guerrilla. Dobson, por su parte, ha tenido un total de 3 apariciones en el territorio de NXT en los últimos 2 años. La misma está pactada a participar en el torneo King of Trios de la empresa Chikara del 2 al 4 de septiembre del 2016. Asimismo, WWE ya se encuentra en movimiento para atraer a más talentos independientes. Hasta el momento, Dobson y End parecen ser los únicos confirmados, pero el mes de septiembre debería de ser uno de los fichajes por parte de la empresa. Y creo que está muy bien, o sea, yo creo que NXT debería ser la tercera marca. Estaría muy bien que NXT fuera mucho mejor, bueno, es mucho mejor actualmente, sin tanta popularidad, es mucho mejor que ECW, en serio, se los juro. Entonces yo creo que NXT debería tener el mismo apoyo que SmackDown y Raw. Randy Orton sufrió una lesión durante el evento principal de SummerSlam. WWE ha confirmado la noticia mediante una breve nota de prensa en la que explica que Randy Orton sufrió una laceración y tuvo que ser intervenido por el equipo médico de la WWE. WWE.com ha sido informada que Randy Orton ha recibido 10 grapas para cerrar una laceración en la frente tras el brutal ataque que recibió a manos de Brock Lesnar y que terminó con la pelea por KO. En referencia a este asunto, WWE ha publicado una galería de imágenes de la intervención médica a Brock Lesnar. Cabe destacar que varios medios de comunicación han debatido sobre el desmesurado ataque de Brock Lesnar a Randy Orton. Algunos informes indican que a Lesnar se le fue de las manos, aunque otros desmintieron rumores y coinciden en que todo estaba bajo control tras lo estipulado. Y bueno, pues sinceramente yo creo que, no sé, a ver, yo sé que la WWE es actuada, pero eso ya no me pareció actuado, ¿eh? Como que Brock Lesnar se le zafó un tornillito en ese momento y le pegó muy feo. De hecho, cuando se quitó toda la protección, yo dije, no, pues le va a pegar normalmente como cualquier luchador, pero no, después vi los codos, que le empezó a meter los codazos en la cabeza, y eso fue lo que le hizo la herida a Randy Orton. No sé ustedes qué piensan, déjenme en los comentarios si creen que Brock Lesnar hizo esto por su propia cuenta o estaba estipulado en el guión, que a mi parecer no creo. Y además, pues, Goldberg, por favor, ¿por qué? Bueno, ahorita viene una noticia que al parecer es mala, pero Goldberg, ¿por qué no regresaste? O sea, todos en SummerSlam te estaban gritando Goldberg y ya. Creo que me emocioné un poquito. Según informado PWInsider.com, Finn Balor se lesionó en el combate disputado contra Seth Rollins en SummerSlam. Balor fue visto tras vestidores con un cabestrillo en el brazo derecho una vez terminado el show. Se rumorea que la lesión podría ser seria y que necesitaría cirugía. No empiecen, por favor, ok, no. Analizando un poco la situación, la lesión se pudo haber producido cuando Balor aplicó un Small Page Drive. A partir de ese momento, su brazo derecho se usó poco e incluso la celebración prácticamente no lo levantó. Balor será examinado el día de hoy y se determinará exactamente el tipo de lesión. WWE todavía no ha publicado al respecto, pero hay que recordar que Balor ganó anoche el campeonato universal. Lo último que sabemos del campeón es que esta mañana apareció en el programa Good Morning America. Y bueno, quiero decirles que es, creo que más que obvio, que Finn Balor no está lesionado de gravedad. ¿Por qué? Pues porque si no hubiera pasado lo mismo que con Sasha Banks, ¿no? Yo creo que no le habrían dado la oportunidad de tener el título. Sin embargo, solamente queda esperar, pero sinceramente yo no lo vi tan mal. Y creo que esa lesión no se dio en ese momento, sino cuando Seth Rollins le hizo un movimiento de ese que es como el bombazo, pero que le pega en la esquina, ajá, en ese momento, pero fue en la barrera. Cuando lo aventó hacia la barrera, al parecer Balor cayó con el brazo un poco torcido para evitar el golpe. Bueno,
que le doliera más el golpe, y creo que en ese momento le dolió el brazo, porque hasta vi que se lo jaló y se lo sobó y todo eso. Entonces yo creo que ahí fue el momento, pero no creo que esté lesionado de gravedad, porque si no, no le hubieran dado el campeonato, y ojalá que no lo esté, por favor. A pesar de las especulaciones en las redes sociales y medios especializados, y que los fans clamasen el nombre de Goldberg en los compases finales de SummerSlam, Goldberg no apareció en el evento, y todo apunta a que tampoco lo hará en Raw. Es más, el propio Goldberg se encargó de desmentir cualquier tipo de rumor sobre si regresará en algún momento a WWE, ya que sus palabras en Twitter suenan a cierre de puertas permanentes a un posible regreso, pese a que podría ser como una estrategia de distracción para impactar aún más con un regreso a Raw. Varios medios norteamericanos han asegurado en las últimas horas que probablemente no volvamos a ver a Goldberg sobre un ring de la WWE. Y sinceramente, yo digo que Goldberg regresa el día de hoy. Aguarden este tweet, ¿entendido? No, pero si no regresa Goldberg, sinceramente yo creo que la única persona que podría hacer frente o es Strowman, o que debute ya Samoa Joe. Y creo que Samoa Joe, pues creo que... si va a debutar, a mí se me hace que va a debutar en SmackDown. Entonces, quién sabe. Pero yo creo que el único que le podría hacer frente o es Strowman o Samoa Joe actualmente en la WWE. Así que solamente queda esperar a ver quién será su nuevo rival. Y Goldberg, por favor, regresa. No hagas esto. O probablemente está haciendo la Chris Jericho, ¿no? La que pone tweets de que ya no va a regresar nunca jamás en la vida. Y de repente en Royal Rumble regresa, ¿no? No, no. Pero ojalá que regrese hoy, esperemos. Solamente queda esperar a ver qué pasa, pero si no regresa, pues hay que llorar y ya. Durante la madrugada de hoy lunes, poco después del final de SummerSlam, Bray Wyatt posteó en Twitter un mensaje revolucionario en medio del ambiente de enfado de los fans de WWE en las redes sociales, debido en gran parte a la forma en la que terminó el segundo pay-per-view más grande en el calendario de la compañía. El tweet viene con un por qué no y acompañado de una imagen que anuncia: es un buen día para una revolución. Recordemos que durante la temporada de WrestleMania, Bray Wyatt estuvo tanteando a través de Twitter la misma temática revolucionaria poco antes de realizar un face turn televisivo en Raw. Poco después se lesionó y previo a su regreso, la familia Wyatt al completo promocionó también en Twitter una revolución que no se dio, ya que acabaría volviéndose a ser un luchador heel con el mismo personaje a su vuelta de televisión. Poco han tardado las especulaciones sobre qué ocurrirá con Bray a continuación, teniendo en cuenta los anteriores planes a su lesión, lo visto en el pasado SmackDown donde apareció, abandonó a Eric Rowan, y el Twitter ha evocado a una revolución en un momento de descontento general. Todo parece apuntar a que Bray Wyatt podría estar realizando un face turn próximamente. En contraposición, contra rumores aseguran que la revolución no es más que una muletilla sobre lo que apoyase su nuevo paso en SmackDown, una rivalidad frente a Randy Orton, posibilidad de la que ya hemos informado anteriormente. Al parecer, los planes de Bray Wyatt irrumpiendo en el combate entre Lesnar y Orton fueron cambiados debido al desenlace del mismo con la intervención médica sobre Orton. Finalmente, la opción que suena con mayor fuerza es que, tras el ataque de Brock Lesnar a Shane McMahon en SummerSlam, posterior al face turn, Bray sea el próximo rival de Lesnar, representando a SmackDown en su particular cruzada en Raw. De cualquier modo, habrá que esperar a la noche del próximo martes de SmackDown para conocer los futuros planes que ex líder de la que ya parece ser la difunta familia Wyatt. Y bueno, espero que les haya gustado. Si fue así, denle like, suscríbanse, compartan y comenten, que se dé mucho ayuda para el canal. Recuerden que en los comentarios me pueden dejar qué les pareció el evento de SummerSlam. A mí me pareció interesante, pero a la vez decepcionante, ¿no? Hay algunas peleas que tenía muchas expectativas por ellas, como por ejemplo la de Dean Ambrose y Dolph Ziggler, pero fueron completamente decepcionantes. Y algunas otras peleas, como, bueno, no pelea, pero la rivalidad de Roman Reigns contra Rusev está siendo muy buena, y creo que ese es el momento para que Roman Reigns empiece a tener una cosa mucho mejor, que le vaya mejorando su personaje y que vaya teniendo mucho más interacción con el público, y creo que lo está logrando. La otra pelea que me impresionó fue la de John Cena contra AJ Styles. ¿Vieron a John Cena? O sea, era un John Cena diferente, un John Cena que quería demostrar que era un buen luchador, y la verdad demostró hacer movimientos muy muy buenos. Y bueno, pues esto fue todo y nos vemos en el siguiente video. Adiós.